¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video en este fantástico universo que es el de Toca Life World. Y chicos, hoy sí, hoy les traigo cómo tener el juego completamente gratis, sí, y sin virus. Pero tienen que prestar mucha atención a todo lo que digo en el video para que les funcione correctamente. Porque si no, no les va a funcionar bien. Así que lo único que les digo, van a tener que ver y escuchar el video. Primero y principal, tienen que borrar el juego original o el mod que tengan instalado de Toca Life World, ¿sí? Así que eso lo eliminan. Y recuerden que los mods solo funcionan en celulares o en tablets que sean Android. Muchos chicos me dijeron que no sabía dónde estaba la descripción y solamente tienen que ir acá, donde tenemos el título, les puede aparecer el más o les puede aparecer una flechita. Tocan ese más o esa flechita y quizás les puede aparecer otro más o otra flechita. Y se van todo para abajo, todo para abajo hasta que leen que dice link de descarga. Va a estar justo arriba de donde dice Toca Boca y debajo de donde dice conviértete en miembro. Ahí es donde está el link de descarga. Van a tocar el link y los va a mandar a esta página que se llama Mediafire. Cuando van a poner el botón de descargar, puede llegar a aparecer, a veces sí, a veces no, un cartel que dice que se necesitan permisos para instalar aplicaciones externas. Eso no significa que es un virus, ¿sí? No, chicos, eso no significa que es un virus, sino que el celular solamente deja instalar aplicaciones desde la Play Store. Ni bien lo instalamos, no nos va a aparecer el botón este de inicio. Esperamos un rato, unos minutitos, y ahí nos va a estar apareciendo este botón. Yo habré esperado, no sé, dos minutitos nada más. Y ya está. Esperamos y nos va a aparecer el botón. Hay que darle tiempito nada más. Pero bueno, no importa, va a funcionar todo perfectamente. Un aviso, el juego pesa un poco más de 500 mega, por lo que necesita mucho espacio para que funcione bien. A ver, si el juego pesa 500 megas, no es que tienen que tener 500 megas exactos en su celular o en su tablet. No, todo lo contrario a eso. Todo lo contrario, normalmente es casi el doble lo que se necesita para que funcione bien. Por eso, se recomienda un espacio mínimo de 800 megas para que te funcione lindo. Para que no tengas que estar ahí esperando 3 horas, 3 siglos, ahí hay que cargue pantalla por pantalla. No, de esta manera te va a funcionar perfectamente. Y bueno, ahora vemos cómo se va cargando todo el mapa. Otro detalle, si al iniciar el juego queda la pantalla en blanco, es porque tu dispositivo ya no es compatible con el juego completo o porque quizás no tenés la capacidad en el dispositivo que se necesita para que el juego funcione correctamente. Esas son dos opciones, o no es más compatible el juego completo o necesitas mucho más espacio. Ahora, si quieres usarlo en computadora, recordar que se necesita un equipo muy potente, algo profesional y gamer en serio, para que el emulador de Android lo haga funcionar bien. Si no, chicos, se los aseguro, queda la pantalla en blanco. Lo he intentado con una computadora normalita y no va ni para atrás ni para adelante. Queda ahí, así. Ahora, lo primero que vamos a hacer cuando salimos de la casa de Rita es ir a colocar una casa. Es así, es lo primero que tienen que hacer.
Otro detalle, los mods no se actualizan. Cuando salga una actualización, se tendrá que borrar este mod e instalar el nuevo. Sí, así que atenti, atenti. Igual recién acaba de salir, tenemos todo un mes para disfrutarlo. Así que vamos a poder darle largo y tendido con esto, que vamos a disfrutarlo muchísimo. Acá podemos ver que ya tenemos el nuevo paquete, que era lo que ustedes deseaban, ¿no? El paquete de las habitaciones, podemos ver que está todo. Recuerden que van a tener esos puntitos rojos, para que desaparezcan tienen que ir tocando y de esa manera se van a ir yendo. Y bueno, mira, puntitos rojos, no me molesta, como que le das todas esas estrellitas a las cositas y quedan re lindas. Lástima que después no aparecen más esas estrellitas, pero la verdad que se ve muy lindo. Estoy haciendo una decoración realmente horrible, pero es solo para mostrarles a ustedes que están todas las cosas nuevas que ustedes lo querían. Ahora, ni bien hacemos esta casa, no vamos a tener ni el botón de personajes ni el botón de expresiones. Así que tranquilos, tranquilos, no se asusten, porque quizás ustedes vienen acá, se emocionan, hacen una casa y se dan cuenta que no tienen lo de personaje ni lo de expresiones. No pasa nada, no pasa nada. Para eso nos vamos a volver al mapa. Es lo único. Y vamos a tener que ir a crear un personaje desde el mapa. Y ustedes me van a decir, ¿qué? ¿Tengo que hacer esto todo el tiempo? No, no. Es solo la forma de activarlo. Nada más. En este caso me voy a crear yo, lo voy a hacer súper rapidito. Tengo una sugerencia, porque tenemos ropa que tiene yesos. Pero estaría bueno que estuviesen como accesorios para ponerle a los personajes yeso en los brazos o en las piernitas. Porque en este caso yo tengo la pierna mala y bueno, y yo necesito ponerme algo en la pierna y no puedo. Ahora, un detalle, no confíen en las aplicaciones externas para tener el juego completo. Una vez que abren y usan esas aplicaciones, ustedes las pueden instalar. Mientras no la abran, está todo bien. Una vez que abren y usan esas aplicaciones, instalan virus en sus dispositivos. Lo único que es 100% seguro es un juego de una aplicación directa, como en este caso. Yo le estoy dando el juego directo. No necesitan instalarse una aplicación para tener el juego. Es así, claro, sencillo y conciso. Súper fácil. Ahora, nos va a mandar directamente al sector del flop. Y ahí vamos a ver que vamos a tener activo el botón de los personajes. ¿Ven? Ya está activo. Ni bien entramos al flup, ya lo tenemos activo. Pero nos está faltando el botón de las expresiones. Para activarlo, vamos a tener que volver a ir al mapa. Esto solamente se hace la primera vez. Aviso, toda esta movida se hace la primera vez. Ustedes después cierran el juego y vuelven a entrar y ya está todo original como siempre, no pasa nada. Y una vez que estamos en el mapa, entramos a cualquier casa o a cualquier lugar, al correo, a donde ustedes quieran y listo. Ya tenemos las expresiones, los personajes, tenemos absolutamente todo completamente gratis para utilizarlo y disfrutarlo a full. La verdad, chicos, no se me pueden quejar. Dije que iba a estar para el sábado, pero se los traigo hoy. Hoy es 6. Hoy tienen que haber venido los reyes, ¿no? Ya llegaron los reyes para muchos. Sí, tienen que haber llegado los reyes. Bueno, un regalito de reyes de mi parte para todos ustedes. Chicos, espero que hayan disfrutado de este video. Recuerden que los quiero mucho y nos estamos viendo en un ratito súper chiquito nada más. ¡Chau, chau!
Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia.